El nuevo POT en la administración de Enrique Peñalosa reconoce 8 zonas de rumba aquí en Bogotá. Pues según la alcaldía, para adecuar los usos del suelo, se tuvieron en cuenta sectores populares para actividades de venta y expendio de licor, como el que ya existe en el sector de Modelia. Nuestro periodista Juan David Amaya nos tiene el informe. De acuerdo con el secretario de Planeación Andrés Ortiz, el nuevo POT reorganizará los usos del suelo para consolidar 8 polígonos de zonas de alto impacto en Bogotá, en donde se permita el consumo y venta de licor. Zonas donde puede haber bares de más de 250 metros cuadrados, están muy delimitadas, están muy precisas, tienen una exigencia mucho mayor en la mitigación de los impactos. Según el funcionario, factores como los derechos adquiridos de los comerciantes y la necesidad de brindar espacios de ocio para los capitalinos fueron fundamentales para seleccionar estas zonas. No se podrá hacer bares en vías locales, no se podrá hacer bares en vías de barrio, sino solamente en estas grandes vías de mediano impacto. Los empresarios del negocio de la rumba de Modelia, una de las zonas que reconoce el nuevo plan de ordenamiento territorial para actividades de alto impacto, celebraron la medida. Aquí el tema es de conciliar y llegar a un punto de equilibrio que no genere impacto a la comunidad residencial. Y en esa tónica estamos todos los comerciantes. Nosotros tenemos 55 establecimientos de rumba moderados. Hemos trabajado en insonorización de negocios, hemos trabajado con el tema de basuras, tenemos unos acuerdos con cooperativas de trabajo asociado. Es una necesidad cantada para que esta población empresarial o para que esta población de oficinas o para que esta población turística tenga también una zona de divertimento en su sector. Los sectores que reconoce el nuevo POT para rumba en Bogotá son el Parque de la 93, Bosa Centro, la calle 85, la calle 82, Galerías, Modelia, Chapinero Central y la avenida Primero de Mayo.